En primer lugar, muchas gracias por asistir a esta comparecencia de prensa. Bienvenidos de nuevo al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Hoy se firman tres acuerdos con los sindicatos y antes que nada quería destacar y agradecer especialmente a los representantes sindicales su trabajo y su esfuerzo para poder llegar hoy a firmar estos acuerdos, estos tres acuerdos que suponen un importante avance en materia de función pública y de empleo público. Agradezco especialmente a Comisiones Obreras, a UGT, a CESIF y a CICA, que son los sindicatos que han firmado estos acuerdos. CICA, el de oferta de empleo público. El primero de estos acuerdos es el de incapacidad temporal. Como ya manifesté en mi comparecencia en el Congreso de los Diputados, era un objetivo de este Gobierno la recuperación del 100% de la retribución en situación de incapacidad temporal. Y hoy estamos materializando precisamente este acuerdo. Los empleados y empleadas del sector público han contribuido de manera importante con su esfuerzo y trabajo a la salida de la crisis, con bajada de sueldos y con recortes de derechos. Concretamente, recordarán que el Gobierno anterior recortó los derechos retributivos de la incapacidad temporal, de tal forma que las empleadas y los empleados públicos cobran el 50% de los 4 primeros días y el 75% de los 15 siguientes que se encuentren en esta situación. Hoy, haciendo uso de la habilitación precisamente de la Ley de Presupuestos a este efecto, Gobierno y sindicatos hemos llegado a un acuerdo que permite recuperar el 100% de esa retribución desde el primer día, medida que va acompañada de la creación de un grupo de trabajo sobre absentismo. Este mismo viernes se elevaría al Consejo de Ministros este acuerdo a fin de que sea una realidad a la mayor brevedad posible. Un segundo acuerdo al que hemos llegado hoy es el de estabilización. Como saben, la temporalidad en el empleo público es una realidad que nos preocupa. El acuerdo Gobierno-Sindicatos hace referencia a esta situación y asume una serie de compromisos para acabar con la temporalidad en 2019. Nosotros asumimos hoy el compromiso de llevar este acuerdo al Consejo de Ministros de este viernes con un doble objetivo: abordar la segunda fase del proceso, 2018, y hacer efectivas las dos primeras fases en los próximos 6 meses. Desde hoy me comprometo a convocar en este plazo tanto los procesos de estabilización de 2017, que el anterior Gobierno dejó sin convocar, a la que corresponden 2.800 plazas, y también a convocar simultáneamente las de 2018, respondiendo así a una petición sindical de convocatoria conjunta. Por último, firmamos también un acuerdo sobre la oferta de empleo público que será elevada asimismo al Consejo de Ministros el viernes, que será cuando la presentemos formalmente y en toda su completud. De todas maneras, hoy quiero presentar este tercer acuerdo. Como todos saben, la inmigración es un fenómeno que nos afecta cada día más. Los servicios relacionados con ella se encuentran desbordados y se hace necesario atender de manera inminente las demandas que este proceso genera. Por dar una cifra, en materia de asilo hemos pasado en 2 años de 15.000 solicitudes a 32.000 solicitudes. Es preciso hacer esfuerzos y este Gobierno así lo ha entendido. Hemos trasladado a los sindicatos de la función pública este tema y la necesidad de hacer un esfuerzo mediante la oferta de empleo público que permita cubrir las necesidades generadas. Ellos han sido sensibles a esta realidad y por eso esta semana presentaré al Consejo de Ministros la propuesta de oferta de empleo público extraordinaria con la que hacer frente a este fenómeno. Nuestra oferta de empleo público extraordinaria obedece a una urgente necesidad y es una oferta neta, sin condicionar futuras decisiones o necesidades, en el marco también de apostar por el empleo público, por la creación de empleo neto, como decía, y por el rejuvenecimiento de las plantillas. Y dar respuesta también, como apuntaba, a una acumulación de expedientes reiteradamente denunciados por las propias organizaciones no gubernamentales en materia de asilo y refugio. En
En conclusión, hoy estamos aquí, el Gobierno y los representantes de las y los empleados públicos, llegando a acuerdos en materia de empleo y función pública, acuerdos que recuperan derechos perdidos en tiempos de crisis, por una parte, y acuerdos que mejorarán la calidad del empleo en términos generales. Muchísimas gracias y quedo a su disposición.